por el apoyo y la difusión de nuestro patrimonio. No es el primer cupón que la ONCE dedica a nuestra ciudad hace unos años, gracias al descubrimiento del mosaico de los amores. Se dedicó ese cupón para esa joya arqueológica que ha convertido Castro en ese mapa turístico provincial. Hoy estamos también dedicando este cupón a las fiestas iberorromanas. Creo que también recordar, que ahora me está viniendo a la mente, que también el premio Reina Sofía, que se le dio al ayuntamiento por su labor en pro de la accesibilidad universal, pues también tuvieron esa deferencia de dedicarlo a la ciudad de Linares. Este año han querido proyectar a nivel nacional estas fiestas que, según viendo la cifra de participantes en todas las diferentes actividades, se está convirtiendo ya en un evento turístico-cultural de referencia en la provincia de Jaén, porque en las últimas, como sabéis, más de 18.000 personas participaron en la fiesta iberorromana de Cástulo en todas aquellas actividades que organizamos. Este año son del 7 al 10 de junio, ya tenemos avanzado multitud de actividades para el que venga pueda sumergirse en el Linares, el conjunto arqueológico, el mundo antiguo, sobre todo las civilizaciones que hoy tenemos representadas como lo íbero, romano o cartaginés, a través de multitud de actividades como circo romano, campamentos, desfiles, festivales de teatro, lucha de gladiadores, mercado, un sinfín de actividades para regresar al pasado. Es muy importante para nosotros, ¿no?, esa participación de la ciudadanía. Este año ha aumentado de 200 personas que participaron a más de 500 personas que han participado y se van a involucrar. Desde el principio se han involucrado en esta edición. Y también hemos hecho capaz de involucrar también a todos los colegios. Más de 1.000 niños van a participar y de 18 colegios, en lo que queremos, ¿no?, que esa labor de poner en valor, que conozcan y protejan su patrimonio. Para nosotros es tan importante la implicación, como digo, de la ciudadanía, de sectores como la Cámara de Comercio, ACIL y de instituciones como la ONCE, que hacen posible que gracias a este cupón haya una proyección nacional de estas fiestas, que para nosotros es tan importante y que tiene una repercusión muy importante en los sectores como son el comercio, la restauración o la hostelería para nuestra ciudad. Un gustazo poder estar aquí hoy con todos vosotros. Es un orgullo, como decía, cuando hace aproximadamente 2 años nos propusieron desde la Dirección de Comunicación de la ONCE pues, cupones de la zona, no lo dudamos ni un segundo dudamos que las fiestas íberas de Cástulo, iberorromanas de Cástulo, tenían que estar en nuestro cupón. No sabíamos fechas, no sabíamos años, pero mira, aquí las tenemos. Que sepáis que más de 5,5 millones de cupones están en la calle, en toda España, Andalucía, en toda España. Van a conocer estas fiestas, van a conocer Linares y van a conocer Jaén. Vamos a llevar estas fiestas tan maravillosas, esta cultura, estas ganas de trabajar que tenéis aquí, que lo sacáis. Creo que empezaste en el 14, ¿sí? En el 2014, espero que continúe muchísimos años y posiblemente me veáis por aquí el fin de semana ese, porque me encantaría participar y ver un poco y meterme en este ambiente que debe de ser bastante espectacular y bastante importante, ¿no? Yo, pues como decía, daros las gracias a todos, porque gracias a los medios que estáis ahí, que dais difusión de la ONCE, cumplimos 80 años en este 2018, cumplimos 80 años de historia, fundamentalmente gracias a vosotros, que hacéis posible, que dais difusión de lo que hace la ONCE, de cómo lo hacemos, gracias a los clientes que hacen posible que con esa venta de nuestros productos de juego hacen posible que sigamos prestando esos maravillosos servicios que presta la ONCE y que hacen posible también que podamos hacer días como hoy tan, tan estupendos. Agradezco a todos los que estáis aquí. Espero venir en algún otro momento con la presentación de otro cupón y si no, pues bueno, como una ciudadana más y a disfrutar de esas magníficas fiestas. Muchísimas gracias. A la organización, a la ONCE, por ser una institución que, además de que a nosotros como ciudad nos va a promocionar enormemente en toda España
con este ¿cómo se llama esto? Cupón. No me venía. Cupón. Con este cupón que lógicamente promociona nuestras fiestas ibero-romanas y que, como decía Charo, vienen desde el 2014 increchendo. Pero sobre todo van increchendo porque la buena labor que se realiza desde el área de turismo, con Mabel a la cabeza y las personas del equipo, que no son muchas, pero todo esto tiene una mayor dimensión y relevancia, sobre todo por las personas, que lo importante son las personas que están ataviadas con los ropajes de la indumentaria de la época, ¿no? Esos hombres y mujeres que son los que están haciendo que, como decía Mabel, pasemos ya a 500 voluntarios de una manera altruista, de una manera voluntaria y generosa. De eso nos sentimos muy orgullosos, ¿no? Y esto será lo que queramos que sea si somos capaces de aunar todos esos esfuerzos, de comprometer a una sociedad y que ellos y ellas están predicando con el ejemplo en ese sentido, y esos son los ejemplos a seguir. En cuanto a la ONCE, lo que hace con nosotros, estupendo, pero es que además la ONCE es una organización que desde hace muchos años viene trabajando por sectores de población con dificultad visual, fundamentalmente, pero está realizando una labor de investigación, de desarrollo tecnológico, de todo un instrumental de vanguardia tecnológica para facilitar a las personas con esa dificultad visual la formación, la educación, y en ese aspecto tiene un abanico de iniciativas de desarrollo y de vanguardia que tienen un meritazo. Ese es el currículum de la ONCE y que, por supuesto, facilita que muchísimas personas vivan de esta actividad. Por lo tanto, enhorabuena, Charo, como directora provincial, a ti y a todos tus colaboradores, y por supuesto que nosotros tendréis también siempre la correspondiente gana y motivación para no solamente corresponderos en vuestro esta generosidad, esta bondad que tenéis con nuestro municipio, sino que además somos de alguna manera y nos sentimos cómplices de vuestra causa, que además es social y que además tiene una repercusión, como todos sabemos, socioeconómica fundamental en la sociedad actual española.